días, buenas tardes, amigos. Pues una parte de aquí de Acapulco. Venimos de lo que es la parte poniente de Acapulco. Vamos hacia la entrada de Acapulco. Vamos por la parte de Mocimba. No sé si ubican, amigos, aquí esa parte. Los que vienen de, o los que van hacia Zihuatanejo, pie de la cuesta. Simba. Esta parte, cuando vemos grabando esa área de aquí de Mocimba. Aquí, amigos, amigas, lo que es la avenida Ejido. Vamos ya a avenida Ejido con dirección a lo que es avenida Constituyentes, amigos, amigas. Vean, ya está, ya hay mucho movimiento, mucho tráfico, muchos autos sobre esta avenida, una de las principales de aquí de Acapulco. La principal viniendo de lo que es Costa Grande. Hay algunas calles que están pavimentando, no recuerdo cuál, aquí pasamos una, no recuerdo cuál es, creo es la 11. Alguien dijo que grabase la que es la calle 16. Vamos a ver ahorita si podemos grabar un poco de esa calle. Calle 16. Esta baja. La otra sube, tiene que subir. Calle, no sé cuál es.
dan chance. Este es un pozo ahí. A ver si no ya ponché, amigos, el carro, la llanta. Alcanza a ver el bache. Pues estamos, amigos, sobre la avenida Acapulco. Vean la parte alta de aquí. Vamos a continuar ahorita hacia lo que es avenida Constituyentes. Vean la parte alta de Acapulco, la parte, pues ahí es la Progreso. Es el cerro, no sé si alcanzan a ver esa parte. Creo que es el cerro de ahí de la Progreso, donde una vez grabé con el dron. Pues vamos, amigos, a continuar este pequeño recorrido para todos ustedes. Espero les guste. Vamos a... a ver hasta dónde podemos grabar, amigos, amigas.
está la avenida Acapulco, calle 4, vamos bajando. Ahorita ya nos subimos hasta allá, amigos, amigas, decían que subiera la calle 16. Ahorita ya vamos sobre la avenida Acapulco. Vamos ya a llegar a lo que es la avenida Constituyentes. Quiero llegar a la avenida Constituyentes para bajar y tomar nuevamente la avenida Ejido. A ver cómo está ahorita parte de la avenida Ejido. Casas materialistas, con muchos pedidos por todo lo que conlleva la construcción de viviendas. Aquí está lo que era la Cartuja, está también en remodelación. Vamos a bajar a parte de cómo se llama la avenida. Estábamos sobre la avenida Constituyentes, pero vamos a agarrar la avenida Ejido, una parte solamente. Aquí venden autos, no sé si alcanzaron a ver, amigos, amigas, es como un tianguis de autos usados, claro está.